nombre es Sandra Pérez, maestra de preescolar. Llevo 10 años aquí en la escuela. Hola, mi nombre es Diego Sacach Mendoza, soy originario de San Marcos, La Laguna. Hola, mi nombre es Emiliana, soy maestra de Escuela Caracol. Mi nombre es Ignacio Porón, yo soy de San Pablo, La Laguna. Soy Mayatsu Tujil, trabajo en la Escuela Caracol desde hace 10 años. Hola, yo soy Carmen Alvarado, soy la maestra de sexto primaria. Este año cerramos la ronda con mi grupo de estudiantes aquí en Escuela Caracol. En marzo tuvimos que suspender las clases. En Escuela Caracol y pues, en todas las instituciones del mundo pues, hemos afrontado esta situación de la pandemia. Nosotros no estamos acostumbrados para nada a usar tecnología con los niños y ahora tuvimos que empezar a hacerlo. Tuve que trabajar en otra manera, entonces la tecnología nos ayudó también para tener la comunicación con los niños. Pues estuvimos trabajando, vivenciando y sobre todo manteniendo el hilo de conexión con los niños, con los padres y con toda la comunidad educativa. En el momento de que me enteré de que se iban a suspender las clases por 3 semanas, era el primer anuncio, inmediatamente empecé a preparar los materiales para los niños. Estuvimos mandando tareas cada 15 días, sin acercarnos con los niños, pero sí nos saludamos por teléfonos y luego poco a poco estuvimos la conexión con ellos. El primer mes nos dedicamos a tener contacto por medios digitales con los niños. ¿Qué va pasando los meses? La situación se fue cada vez como... se ha vuelto más como permanente, más como casi más seguro de que no vamos a volver a clases. Entonces yo tomé la decisión en ese momento, y para no afectar el rendimiento de los niños, de dar clases presencial. Hacia mayo y junio nosotros empezamos a enviarles paquetes a los niños. Entonces cada maestro elaboró un paquete para cada niño con su puño y letra. Que los niños sintieran la presencia de su maestro de una forma viva, no solo por los medios digitales, sino que realmente llegara a los niños un material que el maestro estaba haciendo para cada uno de ellos. Yo estuve implementando las clases por Zoom, hice una vez a la semana, luego vi la necesidad de que sí, es necesario implementar más temas, entonces tuve que hacer 2 clases por semana en Zoom. Y poco a poco también las visitas es muy importante, porque si no hacemos visita es como los niños también se quedan ahí, tal vez sienten que están en vacaciones, pero no es así. Las visitas hacen que ya llegó el maestro, vamos a trabajar. Entonces es algo emocionante también para los niños y tanto para mí como maestro. Después de esto sí vimos la necesidad de avanzar. Yo especialmente con mis alumnos, porque estaban en el último año de primaria, entonces necesitábamos realmente reforzar muchas cosas, tener un proceso más sólido y más cercano. Entonces yo regresé y empecé a hacer visitas casa a casa con los estudiantes al principio. A cada casa, con cada alumno, tomábamos más o menos 2 horas para tener una clase cada semana. Luego, pues para poder diversificar un poco y tener un poquito más de contacto, ya hicimos grupos pequeños. Entonces yo atendía a un grupo de 3 alumnos, digamos. Cuando casi estaba por seguro que no íbamos a volver ya a las clases, bueno, dimos por seguro que no íbamos a volver. Ya en ese tiempo ya estaba muy cerca el fin del ciclo. Entonces, a manera de avanzar más con los niños, empecé a hacer grupos de 3. Fue importante poder ver la manera de cómo mantener esa conexión de forma presencial, por lo que estuvimos organizando días, horarios, para poder visitarlos en sus casas
y hacer una mini clase personal con ellos. Y estas actividades que hacíamos acá lo llevamos en casa con ellos. Hacíamos días de acuarela, cera, tejidos con dedos. Con el grupo de 6 años hicimos el telar, que es el proyecto final, decimos nosotros, porque es un momento donde los niños se concentran, conocen los colores. También introducimos los números ahí, cuántos colores de hilos llevan. Y entonces también hicimos un grupo de, en WhatsApp, solo de niños de 6 años, para que ellos vieran cómo avanzan con el proyecto. Este fue un reto para cada niño, pero uno de los objetivos era de terminar este proyecto con la ayuda de los padres. Pues para mí Escuela Caracol es maravilloso porque hay una comprensión viva del papel de cada maestro. Y lo vi en esta situación, en este tiempo que pasó. Los niños que llegan a Escuela Caracol y que son parte de esta comunidad llegan a conocer y a formarse de una forma que es realmente diferente. Con herramientas que realmente los llevan a lo que buscamos, que es a que sean seres libres, seres humanos libres, pensantes, que sean capaces de crear, que sean capaces de hacer cosas en pro de su comunidad, de que esta comunidad realmente tenga un futuro diferente a través de los niños que estamos formando aquí. El niño se respeta acá, llega, deja sus cosas, lo acompañamos con mucho amor y respeto porque ellos también son seres muy, muy especiales. Como padre de una de las estudiantes de aquí, estoy súper feliz como la maestra trabajó con mi hija y bueno, veo también el resultado. Es verdad, no alcanzamos todos los contenidos, pero me atrevo a decir de que logramos dar lo que era necesario dar. Aún con esta situación, no dejamos de dar lecciones vivas. Escuela Caracol es realmente un proyecto diferente. Hemos visto los resultados también. Hemos visto que es como un faro y que cada niño que ha salido de Escuela Caracol ha dado resultados que nos enorgullecen a donde sea que ellos han ido. Con respeto, con amor, porque es lo que queremos, dar una educación, que queremos que los niños sean libres, también que pierdan el miedo, también que compartan, que participen, que opinan. Eso es lo que queremos aquí para los niños, para la comunidad. Tenemos la convicción de que nuestros estudiantes van a ser grandes personajes y agentes de cambio para toda la comunidad de San Marcos, como también de nuestro país Guatemala y del mundo entero. My Dios, 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 my D